Hace siglo y medio, el sabio Antonio Raimondi le puso a una ciudad de nuestra sierra la perla de los Andes. Normalmente un sabio no se equivoca, así que hoy acompáñenos a conocer Tarma, a ver sus flores, sus historias, su gente, su inigualable campiña y sus demás perlas. La ciudad de Tarma está en la región Junín y hoy amanecimos entre sus calles centenarias y su aire puro. Ese aire que solo se respira en la Sierra Central. Cuando uno viaja a la sierra se encuentra con dos tipos de cosas encantadoras, las que ha hecho la naturaleza y las que hace el hombre. Ahora vamos a conocer las que hace el señor Grimaldo Rojas. Esta es la panadería de la calle Arequipa, una de las más antiguas de Tarma. Todo el mundo nos mandó aquí, y es que el pan serrano recién salido del horno es la mejor forma de empezar el día. Hicimos nuestra cola, mientras dentro, el loco Luis amasaba, como solo él sabe hacerlo, la harina de trigo para el pan de piso y para el criollo. Afuera, el horno, de esos que se avivan con leña de eucalipto, empezaba a hacer la magia. Y el mago es don Grimaldo Rojas, el panadero que desde la 1 de la mañana trabaja con su familia. Las bandejas entran y salen, se van llenando las canastas y la gente se va a casa muy feliz. El sabor de tu pan es agradable, ¿no? Por eso tengo tantos clientes que este mismo lo ven. Y agradezco a todos mis clientes que realmente todos los días estoy así trabajando. Y con toda la familia y están, es de mi hermano, mi esposa, mi cuñado, mi hija y mi sobrino. ¿Y siempre hay cola así? Sí, todos los días. ¿Desde qué hora hay cola? A las 5:30 de la mañana. A las 9 de la mañana ya no tenemos panes ya. ¡Qué rico! Ya tenemos el pan, ahora nos falta la mantequilla. Pero primero les voy a mostrar el hotel donde nos estábamos quedando. Se llama Los Portales, pero todos lo conocen como el antiguo hotel de turistas. ¿Qué tal? Está a la entrada de la ciudad y su pinta lo ha convertido en una de las joyas queridas de Tarma. Un hotel que, como me contó mi amigo Julián Loja, mandó construir el mismo presidente Manuel Odría. Porque él decía, yo no quiero para Tarma lo mejor, yo para mi Tarma quiero lo óptimo. Y en esa medida escogió justamente este modelo del hotel. Este hotel, por décadas, fue el centro de la vida social de Tarma. Eran fiestas de gala, prácticamente lo mejor, lo más graneado de la provincia de Tarma, aquí en los ambientes interiores. Pero aquí en la parte de afuera, todo el pueblo bailaba pues, con su música típica. Hoy el hotel es como una gran mansión, rodeada de campo y buen gusto. Su arquitectura es tradicional y elegante, y por dentro no se han olvidado ningún detalle para los viajeros. Tenemos una buena base de operaciones, y aquí estamos listos para conocer más Tarma. La ciudad es la capital de la provincia del mismo nombre y está a 6 horas de Lima, vía carretera central.
Si algo llama la atención aquí, es que como buen pueblo serrano, las casitas de los cerros rodean a Tarma. Esta ciudad se fundó en 1538, en medio de una campiña no solo hermosa, sino productiva. Por eso aquí hay tantas flores, tantos dulces, manjar blancos y tanto buen gusto. Buena parte de su arquitectura antigua se conserva en las calles del centro. Felizmente, la Plaza de Armas entona con el resto de la ciudad. Aquí está su impecable Catedral de Santa Ana, también su elegante edificio municipal y la Capilla del Señor de la Cárcel. Una linda plaza como para tomarle una buena foto. En 1539, en Tarma vivían 150 españoles, todos varones. Y al año siguiente, en 1540, viene desde Jauja una ordenanza. ¿Qué dice la ordenanza? La ordenanza dice, hágase el reparto de tierras e indios en un pueblo llamado Tarama. Y se refería a Tarma. En esa medida, esos 150 españoles, en mérito a esa ordenanza, se convierten en 150 hacendados. Estas haciendas perduraron por mucho tiempo, hasta la época de Velasco, que dictó la ley de la reforma agraria. Se hicieron las grandes mansiones. Las mansiones tenían un ingreso en arco, todavía esas mansiones lo constituyen, un hermoso patio rodeado de jardines, una especie de glorieta, y a un costado su jardín, con flores perfumadas, con unas plantaciones de duraznos, de manzanos, de ciruelos que habían traído de España. Durante su historia, Tarma fue corregimiento y después intendencia. Hubo una época en que fue la ciudad más importante de la Sierra Central, con jurisdicción en Huancayo, Huánuco, incluso Cajatambo y Huaraz. Con el tiempo otras ciudades se desarrollaron, y a pesar que el presidente Odría, que era tarmeño, intentó darle impulso con grandes obras, Tarma se quedó sencilla y tranquila. Unos dicen para bien y otros para mal.